TV y por Roku TV 920 nos pueden ver. En la madrugada también repiten el programa como a las 4 de la mañana por ahí. Y al otro día a las 11 de la mañana está también la repetición de este mismo show en Roku TV 920. Y bueno, y por América TV siempre todos los de lunes a viernes a las 9 de la noche. Señores, estamos aquí con la gran estrella Roberto Carlos, que ha preparado un tema para, para esto que estábamos hablando ahora de las relaciones de diferentes edades. Sí, he tomado una de mis canciones favoritas. Y eso se lo agradecemos mucho. Que es Cóncavo y Convexo. Wow. Y he escrito una nueva letra para dedicar a esas parejas que tienen diferencias de edad muy grandes. Gracias, Roberto, gracias por esa gentileza de agarrar nada más y nada menos. Obligado. Que cóncavo y convexo. Obrigado, que tengo frío. Así que sí. Vamos a disfrutar, adelante. Maestro, cuando quiera. Para todos los viejitos que gustan las nenas. Nuestro amor es así, así tú eres cebón y yo soy un viejito. Lo tuyo es rumbear y salir a tomar, lo mío es un tecito. Cuando nos desnudamos pareces monumento por tu gran figurón. Y yo estoy hecho leña, me cuelgan los pellejos, es que estoy muy mayor. Si tú quieres gozar, ya no puedes usar mi herramienta en la cama. La Viagra no funciona, puedo caer en coma si tú me encaramas. Este amor de los dos, mucha pena me da, soy un viejo al que ya no sé. Y cuando nos bañamos, al mirarte yo digo, ¿qué clase de jeva? Tanta carne que hoy tú puedes ofrecer, y no tengo con qué poderte yo comer. Un joven y un viejo, así es nuestro amor. Sin el sexo. Obrigado. Gracias a todo el mundo. Bravo. Para de sufrir. Cosita. Maestro Roberto Carlos. Para de sufrir. Obrigado. Obrigado a todo el mundo. Qué maravilla, sí. qué genio. Sí, muchas gracias. Yo, y fíjate Omar, yo siempre había usado el azul. Sí. Y ahora, y desde que estoy con una niña, una jovencita de 30 años, he cambiado otro color. Sí. He cambiado el color amarillo. ¿Mm? Parezco a Piolín, pero feliz. Feliz. Ella no lo ha impulsado a cambiar un poco el género. Sí, sí. He cambiado todas las cosas. Y un poco, he ido hasta a un psiquiatra que te lo voy a prestar, porque tú estás... Sí. Medio chicharrado. Sí. Pero ¿no le ha dicho ella que por qué no cambia un poquitico para entrar en ritmos urbanos? Bueno, sí, me han dicho que cante con reggaetón, que grabe con Bad Bunny, con Peso Pluma, ¿sí? Pero no puede. No puede, maestro, ¿verdad? No, prefiero autosuicidarme a mí mismo. Es horrible. Okay. Es horrible. Yo prefiero cantar samba, prefiero cantar otra cosa que no sea reggaetón. ¿Y las corridas? Los corridos. En España me gustan mucho las corridas. Los corridos. Sí, los maestro, corridos. ¿Cuál es la canción para usted más importante de su repertorio? Por ejemplo, El Gato en la Oscuridad o Camionero. El Cacharrito fue una canción que me dio podía, la fama. Podía interpretar, a ver si lo podía hacer. ¿Cuál es El Cacharrito? El Cacharrito. De mi Cadillac, ¿qué es esto? Canta. Dice, vendí a mi Cadillac a un mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Vivi, que quiero reparar mi Cadillac. Así, ¿qué te parece? Y también, por ejemplo,
Tú eres mi hermano del alma, realmente un amigo. En todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes el alma de niño. Muchas gracias, gracias. Otra de las estrellas que nos visita es la doctora Tania, que está aquí, que queremos conocerla más, cirujana estética. Cirujana plástica de la República Dominicana. Wow. Sí, ¿cómo convive esa doctora y la artista y la cantante? Haciendo un balance. Sí, ¿cómo es? El balance de lunes a jueves soy doctora, viernes, sábado y domingo estoy aquí, entregándolo todo. Muy bien. ¿Has cantado en el quirófano alguna vez? Siempre. ¿Sí? Ahí fue que empezó mi carrera en el quirófano, cantándole a las pacientes. Por la acústica que tiene también. Claro, ¿verdad? Buenísimo. Y las pacientes cuando entran, ay doctora, cánteme un ching antes de que me duerma. ¿Sí? Sí. ¿Y en el proceso de recuperación también le canta? No, y bailamos también. No ¿también? Puede ser antes de la operación. Una bachata. Y después, bachata, merengue, salsa. O sea, pero todo. O sea, está muy bonita la técnica. Nunca porque un ave la relajas. María, ¿no? Nunca un ave Yo lo María. Que pregunto es cómo puede poner un implante de seno bailando una bachata. O sea, no. Eso, en la cirugía no bailamos. Ah. ¿Es antes o después? Sí, claro. Señores, por pero supuesto. Pero qué relajación, me encanta. Sí, a mí una vez me pasó aquí con un cirujano. Llegó y me dijo, hola Jocelyn, te voy a cantar un poquito de bachata. Y yo, no quiero. Me dormí, pero me funcionó, me relajó. Te relajó, de una vez. Doctora, explíqueme, en la conferencia de los Billboard cantaron tres temas. Explíqueme cómo fue eso. Bueno, cantamos dos bachatas, Enamórate de ti, que fue el primer sencillo que lancé en febrero, que es sobre el amor propio y la autoaceptación, Mi reflejo, que es también de empoderamiento, y una muy chula que sé que el maestro, si pudiera, usted pudiera cantar ese reggaetoncito, porque un reggaetoncito así estilo romántico. ¿Cómo es la vaina? ¿Tú ves? Así mismo. Eso no es muy común en la conferencia de prensa de los Billboard, que canten, ¿verdad? Bueno, es común que canten más acústico que un show per se, pero sí realizamos ese show y quedó muy chulo. Yo te veo que se te iluminan los ojos cuando hablas de tu profesión, pero cuando estás hablando de tu proyecto artístico, todavía hay más luz en tus ojos. ¿Piensas dejar una...? Jamás. ¿No? Ay, no. Mi pasión es cambiar vidas a través de la cirugía plástica. Y esto es más un hobby. Ya. Un sueño que estoy realizando conjuntamente. Y creo que todo puede ser posible. Sería bueno que me ayudara. Porque yo parezco rodilla de camello. Hablamos ahorita, intercambiamos los números. No, para que vaya para nosotras, con todas, porque todas rodilla queremos rodilla de camello. ¿Verdad? Sí. Rodilla de camello. ¿Qué tiene la rodilla aquí arriba? No, estoy arrugado. Señores, aquí en este show hemos puesto muchos videos de cubanos que no quieren trabajar. Eso, y lo único que quieren son food stamp. Muchos de los cubanos que han llegado recién y se han criticado aquí todo. Pero también hay cubanos que son totalmente distintos y que se rompen el lomo también. Miren, este cubano en Nueva York, lo que está haciendo, recién llegado a una ciudad tan heavy como esa, como enseguida se pone a trabajar y no se amilana. Vean esto. Oye, me cojo, la pincha que en la yo me está durísima. ¿Qué clase de dolor de cuello tengo? Yo. Ahora todavía me falta la lavadora, el jueves cuarto, la cocina, de madre. Miren esa mudada que está haciendo. No necesita camión, él mismo hace la mudanza. Él mismo la hace. Equilibrio, por favor. Increíble. Y fuerza en ese cuello. Sí. Oye, yo estoy sorprendida que no se le rompió la cabeza. Si no llegamos, nos pasamos, ¿no? Sí. Señores, vamos a ir rápidamente a comerciales porque verá que todo el mundo arde en deseos de conocer ya el arte, la música de la doctora Tania. Viene con